Bien, mis amigos, hoy les traigo un video de guitarra. Una de las cosas que queremos hacer en la guitarra es hacer una melodía. Y pues cuando empezamos no conocemos mucho del tema y usamos una sola cuerda para tocar la canción. Y eso no es lo más conveniente porque voy a tener que mover demasiado el diapasón en la guitarra. Lo mejor es usar el mayor número de cuerdas de tal manera que puedo mantener mi mano puesta sobre el diapasón, sobre un mismo lugar del diapasón. Para poner un ejemplo con una canción sencilla, tenemos la canción de los pollitos, por ejemplo. Pueden ver que no moví para nada mi mano. Si la hago usando solamente una cuerda o usando solo dos cuerdas, voy a tener que mover más la mano sobre el diapasón, por ejemplo. Y otro detalle al usar más cuerdas es que se me permite cambiar la tonalidad de la canción. Pues aquí estoy tocando la canción de los pollitos en la tonalidad de do mayor, ¿sí? Pero si quiero subir a re mayor, subo dos trastes y ya la tengo en re mayor. Y si la quiero bajar, por ejemplo, así, bajo medio traste y aquí la estaría tocando en la. De esa manera podemos hacer la melodía más fácilmente. No hay que usar solo una cuerda para tocar una melodía, sino debo tocar el mayor número de cuerdas de tal modo que se me haga más fácil la ejecución de la melodía. Con el tiempo se adquiere destreza, gran destreza para tocar cualquier tipo de canción, porque pues ya los dedos entienden cuál debe ser la posición para cada sonido, de tal manera que se hace fácil tocar cualquier melodía. De esa manera. Infinidad de melodías se pueden hacer sin necesidad de mover demasiado la mano sobre el diapasón. Por ejemplo, música colombiana. ¿Sí? Bueno, ese es un pequeño tip que nos sirve para hacer melodías con la guitarra. Sin necesidad de mover demasiado la mano por el diapasón y teniendo la posibilidad de cambiar fácilmente la tonalidad de la canción. De otra manera, es realmente bastante complicado que uno pueda cambiar la tonalidad de la canción si estoy usando solo una cuerda. Muy bien, espero que les sirva este consejo y que puedan aprender con su instrumento fácilmente a hacer melodías. Muchísimas gracias y hasta luego.